Bienvenidos a mi canal. Hoy en el día de hoy les voy a preparar un delicioso chili. Algo muy delicioso y simple de preparar. Lo primero que vas a agregar a la olla o caldero es 2 cucharaditas de aceite de oliva y 2 libras de carne molida o ground beef. Y vas a mover hasta que la carne se desborone, se desvanezca, para que tenga una cocción perfecta. Agrega 2 cucharaditas de ajo en polvo. Vas a mover y una vez ya que tenga la consistencia que andas buscando y que no veas más el rojo de la carne cruda sin cocinar, entonces ya estás lista para agregar 2 cubitos de caldo de pollo a tu carne. También vas a agregar una cebolla que vas a picar y se la vas a agregar a esta carne, que va a tener un delicioso sabor y una cocción perfecta. La cebolla va a ayudar a que tenga un tremendo, increíble sabor. Así que la dejas cocinar con la cebolla por un periodo de 5 a 7 minutos. Y una vez ya que hayan pasado los 7 minutos, estás listo para agregarle 3 copas de tomates. Estos tomates los puedes comprar, los puedes picar en tu casa o también puedes comprar el recipiente que ya tiene los tomates cortados y se los puedes agregar a esa receta. También le vas a agregar una copa de habichuelas o frijoles, como le llames en tu país. Y vas a mover para que se incorporen los ingredientes. Aquí le vas a agregar un poquito de polvo de chili. También pimienta negra. También le vas a agregar orégano. Y aquí le vas a agregar un poquito de cumin. Sal. Y vas a mover todos los ingredientes para que se incorporen y se integren de una manera perfecta para tener el mejor sabor y la mejor cocción a nuestra receta que estamos preparando. Esa es una receta muy fácil y sencilla de hacer. Recuerden, te voy a dejar los ingredientes aquí en la cajita de comentario para que tenga y sea muy fácil para ti de comprarlos y realizar esta deliciosa receta. Aquí ya tenemos el chili. Miren cómo se ve. Totalmente delicioso. No se te olvide suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video y compartir este video. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que yo subo. Aquí ya tenemos el chili y está totalmente preparado, amigos. Esto es una delicia. Aquí ya tenemos los resultados finales. Miren el color y el olor que tiene eso. Increíble. Amigos, si le gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal, dale me gusta, deja tu comentario y comparte este video. Es muy delicioso y sencillo to make y hacer este delicioso platillo. Lo puedes hacer en el invierno o cuando ya el clima se está poniendo muy frío. Ahí lo voy a dejar con esa receta y con el final de esta increíble amazing receta. Los veo en una nueva entrega aquí en mi cocina, en mi canal Raf Kitchen.